Bueno, estamos acá en Francia en el taller final del proyecto Babetreal 5. Este es un proyecto dedicado a lo que es biocombustibles de segunda generación. Como grandes conclusiones de todas las reuniones de trabajo que tuvimos estos 2 días, donde se presentaron fundamentalmente los resultados finales que se alcanzaron en los casos testigo de Alemania, de Francia, de México, de Uruguay y de Argentina, es que los biocombustibles de segunda generación, en este caso el etanol, requieren de biorrefinerías que produzcan una serie de productos muy importantes para llegar a una rentabilidad positiva. Entre los productos que genera la planta figura el dióxido de carbono, fertilizantes peletizados, metano en forma de uso de biometano o de electricidad. Depende de cada país y de los precios de cada uno de estos productos, varía la rentabilidad. Otra conclusión importante ha sido que los resultados en cuanto a reducción de emisiones generados por esta planta en todos los países apenas alcanza lo que estamos obteniendo en las plantas de primera generación, siempre y cuando se considere también la energía térmica, elemento que expresamente la Unión Europea prohíbe incluirlo como output de las plantas. Si no lo incluimos, todavía estamos peor en este tipo de biorrefinerías que las plantas de primera generación, lo cual puede sorprender a muchos porque el marketing y todo lo que se ha impulsado a nivel político en estos últimos años se ha vendido a esta tecnología como muy superior a las de primera generación y sabíamos nosotros que esto tenía fundamental cerrados, ¿no? Y esto se ha probado y este proyecto ha tenido la valentía de seguir adelante y de calcular el nivel de emisiones. Lo mismo podemos decir respecto a la eficiencia energética. La eficiencia energética respecto a la cantidad de energía producida con respecto a la invertida está en alrededor de 0,5, considerando la energía térmica, si no la consideramos está en valores peores, lo cual también es bastante lejana a las eficiencias que estamos logrando en los de primera generación. Así que estas han sido las conclusiones más importantes que hemos arribado en este importante proyecto que agrupó a laboratorios y impulsó una nueva tecnología de doble extrusión en forma continua para llegar a una planta viable de 30.000 toneladas de materia seca por año. La idea de los coordinadores es llegar a avanzar en el diseño e implementación de una planta piloto que se definirá en qué país se instala para justamente dilucidar todas las enormes desafíos que tiene esta planta, como ser la desulfuración en el caso de los efluentes para que puedan ser usados en la planta de biogás, la obtención de azufre puro como uno de los fertilizantes, la llegada de la vinasa, llegar a eliminar todo efluente y convertirlo en pellets. Bueno, esto ha sido lo que puedo reportarles desde acá, desde la zona de Pau, en el sur de Francia.